del punto de vista institucional nos interesa transmitir que la gente confíe en las instituciones, digamos. Este es un caso que demuestra que hay que confiar en las instituciones, que cuando las denuncias se hacen para que una democracia sea sana se requiere que la gente confíe en las instituciones. Cuando una denuncia se hace, cuando hay elementos suficientes, la fiscalía digamos, va para adelante con esos elementos e imputa a las personas, sea quien sea, de la institución que sea, ¿verdad? Ahora es difícil, ¿no, Benech? Porque estos mismos policías son los que a veces llevan a cabo investigaciones que ustedes, que tienen como principal elemento a la fiscalía. ¿Cómo se toma eso a nivel institucional? Bueno, efectivamente es un caso grave. Yo he escuchado a propios jerarcas del Ministerio del Interior catalogarlo como un caso preocupante, y efectivamente es un caso preocupante, digamos, que las personas que tienen que cuidar a los ciudadanos terminen cometiendo conductas delictivas, ¿verdad? Y hay oficiales involucrados, ¿no? Sí, no olvidemos que estamos en una formalización que es el inicio del proceso. Esto va a seguir, pero nos interesa desde el punto de vista institucional sí transmitir a la población que confíe en las instituciones, que para que un Estado de Derecho sea robusto se requiere que la gente confíe en las instituciones y vea el resultado de las investigaciones, ¿no?